Bienvenidos, es un gusto tenerlos con nosotros en esta edición especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Me llamo Iván Carrillo y es un honor estar aquí con ustedes. Hola Iván, yo soy Ana Cristina Olvera y estoy muy contenta de compartir con ustedes este episodio en el que repasaremos los acontecimientos más destacados en ciencia y cultura a lo largo del 2023. Ya lo saben, este programa es posible gracias al apoyo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, AT, y hoy muy especialmente agradecemos también al Museo Morelense de Arte Popular. Acompáñenos mientras exploramos los eventos más significativos y memorables en el mundo de la ciencia y la cultura de este año y, por supuesto, un agradecimiento al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Sabemos cuánta agua hay en el mundo, pero ¿cómo se distribuye y cuáles son los niveles que mantienen en lagos, ríos y otros cuerpos de agua? La cantidad total de agua en la Tierra es de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cúbicos, de los cuales el 96.5% es agua salada. Para entender mejor la distribución y los niveles de agua en nuestro planeta, la NASA ha desarrollado tecnologías que nos ayudan a mapear y monitorear los recursos hídricos de la Tierra. So we're going to be able to say here's how much water there is, not just for the whole world, but also for individual regions and individual lakes and reservoirs and rivers. The satellites we have difficulties measuring in the coastal zone because of the type of technology that's used. The radar pulses that we typically rely on can get contaminated by land versus ocean. SWAT's going to make a big advance there. It's going to push us closer to the coast and allow us to see that interface, that land-ocean interface, a little more closely and directly. We're going to be able to see how the amount of water we have changes over time. So when if an area is in a drought, we're going to be able to see, okay, how much less water do they have in their lakes and reservoirs and in their rivers? When there's a flood going on, how much water is actually on the landscape? Este 2023 presenciamos un hito en la historia de la exploración espacial con el arribo a la Luna de una cuarta nación. El 14 de julio de 2023 se ha inscrito en los anales de la historia como una fecha de gran importancia para la India, gracias al exitoso lanzamiento de su misión espacial Chandrayaan 3. Pero además de la histórica misión, también logró el primer aterrizaje en el Polo Sur Lunar, un objetivo que ninguna otra nación había alcanzado antes. India is now on the moon. La misión espacial de la India Chandrayaan 3 alunizó con éxito en el Polo Sur de la Luna, tras una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la cara más meridional del satélite, nunca antes explorada. De acuerdo con el director ejecutivo de la Organización de Investigación Espacial de la India, Chandrayaan 3 logró un aterrizaje suave en la Luna, por lo que la India logra así ser el cuarto país en alunizar en el satélite, un hito solo logrado por Estados Unidos, Rusia y China.
El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, que se encuentra actualmente en Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes de los BRICS, hizo una pausa en su participación para seguir en línea el momento del alunizaje. En su discurso de felicitación a todas las personas que participaron en la misión, Modi recalcó que este éxito no solo pertenece a la India, sino a toda la humanidad, y afirmó que esta ayudará a otras misiones lunares de otros países en el futuro. Chandrayaan-3 ha necesitado 40 días para su recorrido desde que despegó el pasado 14 de julio con el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India. En el mes de marzo de este 2023 celebramos un hito importante en la astronomía. El décimo aniversario de ALMA, el gran telescopio milimétrico situado en el desierto de Atacama. Esta instalación científica, ubicada a más de 5.000 metros de altitud, se ha consolidado en estos 10 años como una herramienta sin igual para el conocimiento del espacio exterior. ALMA, el radiotelescopio más grande del mundo y situado a 5.000 metros de altura en el desierto de Atacama, en Chile, cumple 10 años de vida, tiempo en el que ha desvelado numerosos secretos del universo, entre ellos la primera fotografía de un agujero negro. Son 66 las antenas del ALMA que conforman el telescopio más ancho del mundo, y durante su primera década ha avanzado en el conocimiento sobre la creación de nuevos planetas o el origen de la vida en otros puntos del universo. Nicolás Lira, coordinador de comunicaciones del observatorio. Las antenas acá las podemos mover entre distintas posiciones, ubicaciones, de forma que podamos ampliar el conjunto o hacerlo más compacto y tener entonces distintas, según las necesidades astronómicas, distintos tipos de observación. Mientras más ampliamos las antenas, tenemos una mejor resolución angular. ¿Qué quiere decir esto? Es como hacer un zoom con la cámara. ALMA es posible gracias al trabajo conjunto de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, Europa, Japón o Chile. Una colaboración que también se da entre varios grandes observatorios situados en distintos puntos del planeta y que hace posible llegar a descubrimientos astronómicos singulares. Uno de los puntos fuertes del observatorio chileno es su capacidad para captar componentes químicos en el universo. Así lo informó Elizabeth Humphreys, jefa del Departamento de Ciencia de ALMA. ¿Qué es lo que espero? Lo inesperado. Recopilamos datos de muchos proyectos y a veces no sabemos qué saldrá de ellos. Amo las sorpresas, cuando descubres algo que nunca habrías imaginado. ALMA fue una revolución para la astronomía de hace una década, pero la comunidad científica ya trabaja en mayores telescopios que expandan las fronteras del conocimiento que el mismo observatorio chileno pudo traspasar. En noviembre de este año establecimos un nuevo hito poblacional. El 15 de noviembre del 2022, la población mundial alcanzó la impresionante cifra de 8.000 millones de personas, según el informe de Perspectivas de la Población Mundial. Este acontecimiento representa un momento crucial para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la humanidad en términos de desarrollo sostenible, equidad y cuidado del planeta. En los próximos días viviremos un hito en la historia de la humanidad. Llegaremos a ser 8.000 millones de seres humanos conviviendo en el planeta Tierra. El mayor aumento de población procede de países en vías de desarrollo. La India ya está al borde de los 1.400 millones de habitantes. Un crecimiento bastante reciente. En 1950 la población mundial apenas superaba los 2.000 millones. Se prevé que se alcancen los 10.000 millones para 2050. El Fondo de Población de Naciones Unidas señala la reducción de la pobreza, la sustancial mejora de la sanidad y el incremento del acceso a la educación como algunos de los grandes impulsores demográficos. La cifra de nacimientos varía mucho de un país a otro, con los europeos, por ejemplo, a la baja. Algunos analistas subrayan, sin embargo, que hay poco que celebrar, pues 700 millones de personas viven en la extrema pobreza, sobre todo en África, que registra los niveles de fertilidad más altos del mundo. Entre los retos de la transición energética efectiva que requiere la humanidad, podemos decir que Portugal ha dado pasos firmes. Este país peninsular ha desarrollado el parque solar flotante más grande de Europa, una iniciativa que destaca en el campo de las energías renovables.
Este parque solar flotante, instalado sobre las aguas del sureste de Portugal, sobresale por sus más de 12.000 paneles solares y representa un avance significativo en el aprovechamiento de recursos naturales para la generación de energía limpia y sostenible. El embalse portugués de Alqueva, el mayor parque solar flotante de Europa, ocupa el equivalente a 6 campos de fútbol. Solo se puede llegar hasta aquí en el barco en el que Miguel Patena ha concedido numerosas entrevistas. Patena y su equipo tardaron 7 años en terminar de construir esta instalación fotovoltaica de 5 megavatios. Es working. Está funcionando y todo el mundo entiende perfectamente el potencial que tenemos entre manos. Eso es muy importante. Mi equipo y yo queremos vender energía, pero no solo eso. Lo que realmente importa es la sostenibilidad y utilizar el mínimo de recursos posible. Energías de Portugal está invirtiendo mucho en renovables. En la actualidad, la energía solar solo representa el 6% del uso total de energía del país. Los parques solares flotantes podrían mejorar esa situación. Su ventaja es que ocupan espacios que no podrían utilizarse de otro modo. 1.500 hogares de la zona reciben energía limpia del sistema, financiado en su mayor parte por el proveedor estatal de energía portugués, EDP. La energía solar sobrante puede almacenarse o utilizarse para bombear agua al embalse y generar energía hidroeléctrica. Los 12.000 paneles y 25.000 flotadores del embalse de Alqueva han sido sometidos a pruebas de resistencia al agua, el viento y el oleaje. Las plataformas flotantes se elaboran en esta fábrica en Castalla, en Alicante. Juan Carlos Hernández es uno de los ingenieros responsables de esta tecnología. Están hechos de plástico de polietileno reciclado y se venden muy bien. Hernández asegura que su empresa recibe pedidos de Asia, África y Sudamérica y se está expandiendo para satisfacer la demanda. Que podemos estar hablando de unos 30, 40 trabajadores más repartidos en distintas plantas. La proyección es que haya mucho más trabajo. Así que en el futuro solo podemos esperar ver muchos más de estos parques solares flotantes en todo el mundo. No le cambie, está viendo el especial 2023 del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Estaremos de vuelta en unos instantes. Hemos sido testigos de importantes avances en el acelerador de partículas Cyrus situado en Brasil. Esta instalación, una verdadera maravilla tecnológica en el campo de la ciencia y la innovación, se ha convertido en un hito para la investigación científica en América Latina. El gobierno brasileño ha destinado aproximadamente 67 millones de dólares para su desarrollo y construcción. Exploremos a continuación algunas de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en este gran laboratorio. Vedere in diretta come si crea un legame chimico, come avviene il passaggio di nutrienti dal suolo alle piante, come un tumore entri nelle cellule o il movimento degli elettroni influenzi la materia. Oggi è possibile, ma servono fasci di luce focalizzati a diverse lunghezze d'onda, luce di sincrotrone che può essere generata solo da grandi e complessi acceleratori di particelle, come Sirius, il primo di quarta generazione dell'America Latina, costruito in Brasile, a Campinas, vicino a San Paolo, e ora a disposizione degli scienziati di tutto il mondo. Sirius è un acceleratore di particelle, è un progetto nazionale finanziato dal governo federale brasileiro, che crea questa infrastruttura per inchergare la materia in livello microscopico,
para resolver problemas mais diversos, desde problemas na área de energia, na área de nutrição, na área de agricultura, na área farmacêutica. Enfim, ele é um instrumento muito versátil para se enxergar e resolver problemas, né, com a escala microscópica. Ele produz raios-x, luz ultravioleta, infravermelho, e com esses tipos de radiação é possível enxergar detalhes microscópicos e entender certos mecanismos dentro da matéria para resolver problemas. Em cosa é diverso um acelerador de quarta geração da quelli precedente? Então, de uma geração para outra, normalmente esse tamanho do feixe de elétrons é reduzido em quase um fator 10, uma ordem de magnitude. Então, a quarta geração, foi possível reduzir o tamanho do feixe de elétrons para poucos micrômetros, ou seja, milésimo de milímetro. E isso faz dele, então, uma capacidade nova de obter raios-x coerentes, de alta intensidade, e enxergar esses detalhes da matéria. Talvez a tecnologia mais importante que gerou a nova geração de síncrotrons é a chamada, em inglês, de multiband achromat, né, a tradução. É a forma como se arranja os magnetos que fazem o acelerador, né, e que, em geral, existe uma lei que diz que quanto maior o acelerador, menor vai ficando o feixe de elétrons. É uma ciência a sé, quella della luce di sincrotrone, un'interfaccia fra la comprensione dei meccanismi della materia e di come intervenire per creare nuovi nanomateriali o processi biocompatibili. La collaborazione dell'Italia con il Brasile in questo campo è molto intensa in diversi settori. Riutilizzare materiali di scarto, anche magari tossici, dandogli una nuova vita per nuove applicazioni. Le stesse tecniche possono offrire delle soluzioni reali anche problemi per la salute nel campo dei tumori, sia dal punto di vista diagnostico, sia dal punto di vista terapeutico. Non ultimo il settore dell'energia, dove ci sono due grandi investimenti, uno nei nuovi materiali per il fotovoltaico e l'altro nel settore dell'idrogeno. Y también este año 2023 San Francisco se ha convertido en el epicentro de la revolución de los robotaxis, un avance tecnológico que está transformando la movilidad urbana, y la ciudad ahora alberga cientos de vehículos autónomos que transitan por sus calles, marcando el comienzo de una nueva era en el transporte. Sin embargo, esta transformación no está exenta de controversias y resistencia por parte de los sectores afectados por la tecnología. Un paseo nocturno en un taxi sin conductor por las calles de San Francisco. Un servicio que pronto podría llegar a ser tan común como el taxi tradicional. Una comisión estatal ya ha concedido licencias a empresas de vehículos autónomos como Waymo y Cruise. La fase de prueba ya ha concluido. De unos pocos autos que recogían gratuitamente a pasajeros en horas nocturnas y con tráfico reducido, ahora las empresas ofrecen su servicio de pago al público las 24 horas. Empresas como Waymo y Cruise argumentan que eliminar a los conductores de la ecuación hace que el transporte de pasajeros sea mucho más seguro, ya que los conductores humanos se cansan, se emborrachan o se distraen. Esto ha sido una buena noticia para Sharon Giovinazzo, una usuaria de prueba cuya organización está asociada con Waymo. Dice que como persona ciega, al no tener a nadie que conduzca, nadie la discriminará por su discapacidad. Lo que he descubierto con los taxis y los servicios de transporte compartido, porque tengo un perro guía, es que no me recogen y cancelan los viajes, a veces luego de parar y ver al perro. No quieren al perro en su vehículo. Mientras que aquí no hay opinión porque no hay conductor. Para mí es una ventaja poder acceder a todo esto desde la aplicación. Pero no a todo el mundo le agradan los taxis autónomos. Los taxistas afirman que entorpecen el tránsito y además temen perder su empleo. Estamos aquí para decirle no a los taxis robot. Pero también tienen errores. Por ejemplo, se detienen cuando se confunden. No sé por qué hemos parado. Errores que serán eliminados con la ampliación del servicio, argumentan sus defensores, ya que los autos autónomos aprenden de la experiencia. Sus detractores ven en los fallos una razón para frenar su expansión. Quieren evitar que los habitantes de San Francisco participen en lo que es esencialmente un experimento.
La pregunta clave que no solo se plantea en San Francisco, sino en todas las ciudades del mundo que se enfrentan a la innovación es: ¿en qué momento debe decidir la sociedad que una tecnología, aunque imperfecta, es lo bastante segura como para desplegarse a gran escala y que los beneficios superan a las consecuencias imprevistas? En California, las autoridades ya tomaron esa decisión, pero mucho más importante es el hecho de que la tecnología existe y que no se puede dar marcha atrás. Los ciudadanos de aquí y de otras urbes tendrán que afrontar el impacto de este nuevo medio de transporte, hoy y en el futuro. El Taller de Chucho, un espacio dedicado a la creación y animación cinematográfica, ha dado un salto significativo este año gracias a su colaboración en la película Pinocho, dirigida por el renombrado cineasta Guillermo del Toro. Del Toro se consolida así no solo como un gigante de la cinematografía mundial, sino también como un visionario comprometido con impulsar y fomentar el talento artístico de su país. En Pinocho se ven reflejadas todas las manos ahí y todo el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces, pues es una cosa como muy íntima con cada uno de los personajes y con cada parte de las que convives. Fue una responsabilidad muy grande, pero creo que todos lo asumimos y al final de cuentas se logró, ¿no?, lo que se pensaba. El Taller del Chucho es un estudio de animación y es un semillero de nuevo talento. Para Guillermo sí era muy importante que esta segunda unidad estuviera aquí en casa, ¿no?, en Guadalajara. Quedamos con que nosotros íbamos a hacer las secuencias de los conejos. Como el mexicano, tenemos cierta identidad y relación media curiosa con la muerte, ¿no? Entonces, es que mejor que nos tocaran esta secuencia. Guillermo era como el capitán del barco y tiene esta generosidad de no haber secretos y de dar y de decir y contar con base a su experiencia. Toda la gente que estuvo alrededor también tenía esta misma capacidad de dar, ¿no?, como Guillermo, la generosidad. Esta retroalimentación que había de ellos hacia nosotros era muy bonita, ¿no? Me llena de mucho orgullo también ver la emoción de los compañeros que tuve en la producción y verlos felices y verlos compartir y ver que México llega a lugares muy grandes porque somos completamente capaces de hacerlo, solo faltaba un espacio como este. A 66 años de su fallecimiento, el legado de Gabriela Mistral sigue resonando con fuerza en el mundo literario y cultural. Mistral, cuyo nombre real era Lucila Godoy Alcayaga, fue destacada poetisa, diplomática y pedagoga chilena, reconocida hasta la fecha como la única mujer latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. La vanguardista visión educativa de la poeta chilena Gabriela Mistral está más vigente que nunca en plena ola progresista en Latinoamérica. Mistral, que murió hace 66 años, defendió la escolarización de todos los niños, independientemente del género o la comunidad a la que pertenecieran, un principio que acogen hoy en día gobiernos de izquierda de países como Chile o Colombia. Isabel Orellana, directora del Museo de Educación Gabriela Mistral en la capital chilena. Entonces ella, ¿por qué es vanguardista? Porque ella lo que hace precisamente es colocar en el centro de la discusión a todos esos seres marginales a los que la oligarquía chilena ignoraba absolutamente. Hace exactamente un siglo, Mistral participó en el diseño de la reforma educativa de México, desarrollando el modelo de escuelas al aire libre y dejando el legado de una educación centrada en el niño y ligada a la naturaleza. Por lo tanto, la vigencia de su pensamiento está ahí, está en romper con esas estructuras precisamente de clase, de género y de territorio que finalmente llevan a que, dependiendo de dónde nazcan las niñas y los niños, incluso geográficamente, digamos, el lugar donde nazcan, esté prácticamente determinado lo que va a ser su futuro. Pese a que Mistral añoró su país, vivió en el extranjero durante la mayoría de su vida en un exilio voluntario, huyendo de una sociedad de profundas raíces conservadoras que chocaban con su visión liberal de la vida. Nunca quiso volver. Así lo aseguran expertos en la poesía de Mistral. En el 2023, el Parque Arqueológico Nacional Taq Alik Abaj, ubicado en el sur de Guatemala, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, un reconocimiento que subraya su importancia histórica y cultural.
Este sitio arqueológico es particularmente notable por ser un testimonio clave de la transición de la cultura olmeca a la cultura maya, ofreciendo una ventana única a la comprensión de la evolución de estas civilizaciones antiguas. Nuevo parque arqueológico en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se trata del centro Tacalicabaj de Guatemala, símbolo de la transición de la cultura olmeca a la maya en México y Centroamérica. El parque está ubicado unos 200 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala. El sitio abarca 650 hectáreas en las faldas de una cadena volcánica, donde existen 356 monumentos, de los cuales más de un centenar tienen seis formas distintas de escritura. Tacalicabaj fue una ciudad comercial cosmopolita habitada en principio por olmecas entre 1500 a.C. al 100 d.C. y luego por mayas en el período preclásico medio. Los olmecas, que regularmente eran nómades, desaparecieron, pero los mayas continuaron desarrollando su cultura en zonas de Guatemala, el sur de México, El Salvador, Honduras y Belice. El nombre original de la ciudad es un misterio, pero fue bautizada en 1965 como Tacalicabaj, que en idioma maya quiché significa piedra parada. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los socios de ATEI, cuyo apoyo a través de sus plataformas hace posible la realización de este noticiero, y hoy en especial al Museo Morelense de Arte Popular. Yo soy Ana Cristina Olvera y les invito a seguir explorando más noticias en nuestra página web noticiasncc.com. Y también queremos agradecer al Instituto Morelense de Radio y Televisión por ayudarnos a hacer esta transmisión especial. Mi nombre es Iván Carrillo. Nos despedimos por ahora, pero no se pierdan nuestra próxima emisión, donde les traeremos más información del mundo de la ciencia y la cultura. Hasta entonces.